¿Cuál es el hecho más extraño que conoces? Suiza no tiene un único jefe de estado oficial. Es un consejo de 7 personas. Los llamamos los 7 enanitos. Fuente: vivo en Suiza. Las ranas tragan usando sus ojos. ¡Qué demonios! Si alguna vez has visto a una rana comer algo, verás que cierra los ojos mientras traga. Utilizan los ojos y los músculos oculares para empujar la comida por su pequeña garganta. A las abejas les gusta jugar. Los científicos pusieron a unas abejas en una caja, en condiciones libres de estrés, con unas cuantas bolitas de madera esparcidas para ver qué pasaba. Hay videos de este experimento, y las abejas se suben por todas partes a estas esferas de madera, haciéndolas rodar alegremente. Es lo más bonito. Una abeja en particular de este experimento volvió, y jugó con una pelota 40 veces en un día. Fue el mejor momento de su vida. Cada cosa que aprendo sobre las abejas hace que me gusten más. Si observáramos una estrella por segundo, tardaríamos más de 3.000 años en observar todas las estrellas de la Vía Láctea. Y hay 20 veces más galaxias en el universo que estrellas en nuestra Vía Láctea. Si colocas ruedas de hámster en el bosque, los ratones correrán sobre ellas para divertirse. Las últimas palabras de Roald Dahl fueron: "Oh, joder". Lo mejor de todo es el contexto. Había preparado unas hermosas y conmovedoras últimas palabras, que efectivamente dijo con éxito a su familia en el momento oportuno. "Sabes, no tengo miedo. Es solo que os echaré mucho de menos". Después, cuando parecía haber perdido el conocimiento, la enfermera le inyectó morfina para aliviar su muerte. Dahl, aún vivo, se agitó y pronunció sus últimas palabras: "Oh, joder. Los manatíes no son gordos. Son redondos. Muchos mamíferos desarrollan una capa de grasa para conservar el calor corporal. Los manatíes son mamíferos tropicales y no necesitan mucha grasa corporal. Además, los hipopótamos solo tienen alrededor de un 2% de grasa corporal, un porcentaje inferior al que suelen tener los culturistas profesionales para competir. Por lo que son mucho más rápidos de lo que parece, y pueden partirte por la mitad de un bocado. Los ornitorrincos brillan cuando se les aplica luz ultravioleta. Si afeitas a un tigre, seguirá teniendo rayas. Y estará enfadado. Muy, muy enfadado. ¿Quieres decir que la piel tiene rayas? Y problemas de ira. En los últimos tiempos, más gente ha conocido la historia del SS Daniel J. Morrell, un barco de los Grandes Lagos que se partió por la mitad, y la gente de la sección delantera creyó ver otro barco que venía a rescatarlos. Pero en realidad era la sección trasera que se les acercaba a motor. Lo que rara vez se sabe es que, cuando se descubrieron los restos del naufragio, los botes salvavidas de la sección trasera no se desplegaron en las 3 horas que, al parecer, siguió navegando antes de hundirse, lo que lleva a los analistas a concluir que el personal de la sección trasera no tenía ni idea de que el barco se había roto hasta que se hundió. Como no te das cuenta de que el barco en el que estás se ha partido por la mitad, parece bastante difícil de hacer. Los antiguos corredores olímpicos griegos, que competían desnudos, llevaban una pequeña funda sobre la punta del pene o se ataban el prepucio para evitar la vergüenza de exponer accidentalmente el glande, cabeza. Así, hay que mantener la modestia mientras se corre desnudo. Tu perro te mira a los ojos, y al alma cuando caga porque está buscando protección en su momento más vulnerable. Cuando mi perro caga o hace pis, siempre me aseguro de mirar en la dirección contraria a la que mira mi perro, y escudriñar a nuestro alrededor en plan "tú haz tus necesidades, que yo me encargo". Juro que eso ayuda a crear confianza y respeto. Cuando te hacen un trasplante de riñones, te dejan los viejos a menos que haya una razón para extirparlos, cáncer, etc. Actualmente tengo 5. 2 originales. 2 trasplantes fallidos. Un trasplante que funciona. La flor milenrama tiene el nombre latino de Achillea. Se llama así porque se supone que es la hierba que utilizaron los soldados para intentar que dejara de sangrar el talón de Aquiles en la batalla de Troya de la Ilíada. Spoiler, murió. Los flamencos pueden beber agua hirviendo. Cualquier cosa o persona puede beber agua hirviendo. Solo que no será muy divertido. Otro dato curioso, puedes pasar el resto de tu vida sin comida ni agua. Al parecer, la forma en que los niños empiezan a odiar a sus padres en la pubertad es una forma evolutiva de prevenir el incesto. Eso tiene sentido. Al igual que los bebés, que son tan lindos para que realmente queramos cuidarlos. Durante el apareamiento, un rape macho se fusiona con una hembra más grande, lo que les permite compartir no solo el esperma, sino también la sangre y la piel. Se convierten en una abominación amalgamada que ronda las profundidades durante el periodo de apareamiento. La pirámide hecha por el hombre más grande del mundo está en México. Los elefantes no pueden saltar.
son el único mamífero que no puede, también son los únicos con cuatro rodillas. Opel esconde pequeños tiburones en el diseño interior de algunos de sus autos. En Alemania te pueden condenar hasta 10 años de cárcel por provocar una explosión nuclear. Las abejas experimentan el tiempo como nosotros. Los científicos lo descubrieron al verlas sufrir desfase horario. En la mayoría de los idiomas, la gente piensa en el futuro como delante de ellos y en el pasado como detrás. Así que pensamos que avanzamos en el tiempo. Es una metáfora tan arraigada que ni siquiera pensamos en ella. Pero hay un par de lenguas atípicas, en las que el pasado está delante y el futuro detrás, en al menos uno de estos idiomas. Alguien explicó que el pasado está delante porque puedes verlo. Sabes lo que había en tu pasado, pero el futuro es un misterio que no puedes ver, igual que no puedes ver lo que hay detrás de ti. Los pandas hacen caca, de media, 40 veces al día. Lo que termina pesando unos 28 kilos, debido a la dieta de bambú. La piel humana no puede sentir realmente la humedad, solo hacernos suposiciones sobre la presión y la temperatura. Un gran dato. A menudo he notado que mis manos siguen sintiéndose húmedas incluso cuando utilizo guantes finos de látex o vinilo para ciertas tareas. Esto debe de explicarlo. ¿Alguna vez has tocado la ropa y no sabes si está fría o mojada? Eso también es lo mismo. La gente puede oler la lluvia 4 veces más fuerte que los tiburones la sangre. El brócoli, la coliflor, la col rizada, el repollo y las coles de Bruselas son la misma planta cultivada con características diferentes. En el reino animal existe un tipo de medusa llamada medusa inmortal, conocida científicamente como Turritopsis doni. Lo que la hace fascinante es su capacidad de volver a su forma original tras alcanzar la edad adulta. Cuando se enfrenta al estrés ambiental o a la vejez, puede transformar sus células, esencialmente volviendo a una etapa de pólipo, y luego creciendo hasta convertirse en una nueva medusa adulta. En teoría, este proceso puede repetirse indefinidamente, de ahí el nombre de medusa inmortal. Aunque no es realmente inmortal en el sentido de vivir para siempre, tiene una capacidad regenerativa excepcional que le permite eludir las limitaciones típicas del ciclo vital de otros organismos. Cabe destacar que es biológicamente inmortal, solo que no puede llegar a serlo nunca porque son alimento de otros animales. Además, son capaces de envejecer hacia atrás mediante la transdiferenciación, en la que las células adultas vuelven a convertirse en células madre para transformarse en células juveniles. Si pudiéramos entender cómo lo hacen, probablemente ayudaríamos a curar muchos tipos de cáncer. Carlos XII estuvo a punto de provocar una crisis política con Rusia cuando, en medio de una importante charla diplomática, desapareció de repente una noche sin dejar rastro. Tras varias horas de búsqueda frenética, voces alzadas y acusaciones, un mozo de cuadra reveló lo sucedido. El rey simplemente decidió que no quería perder más tiempo con discusiones inútiles, y regresó a Suecia sin informar a nadie. Tengan en cuenta que el principal tema de discusión era el posible matrimonio entre Carlos XII y la princesa rusa, así que, ya sabes, ¡auch! Millones de caballos murieron en la Primera Guerra Mundial, debido a que el transporte automovilístico aún no existía, a pesar de que los biplanos se utilizaron por primera vez para bombardear y lanzar dardos. Si a esto le sumamos que fue la primera guerra en la que se utilizaron cartuchos de fusil de percusión central, el resultado fue devastador. Muchas unidades de la caballería, que una vez fueron la élite, y lo mejor en la guerra, decían a la miuda, somos los mejores, estos rifles de tiro central no nos afectarán. Estaban muy equivocados. También se estima que entre 2 y 5 millones de caballos, burros y mulas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Todavía los usaban mucho en la Segunda Guerra Mundial. Para añadir algo más, no estoy del todo seguro de si fue en Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial o en ambos, pero hubo un periodo de tiempo en el que básicamente cualquier perro que pudiera funcionar como perro de ataque era reclutado como a los jóvenes en Estados Unidos. Toneladas de familias perdieron a sus mascotas y nunca las recuperaron, y en lugar de intentar al menos encontrar a los dueños de los perros que sobrevivieron, los militares sacrificaron a la mayoría para evitar la molestia. Durante la Guerra Civil Americana, era una regla implícita no disparar a un hombre mientras estaba cagando, debido a la gravedad de los virus estomacales y las enfermedades de la época. No sé ustedes, pero si fuera yo, estaría cagando en cada campo de batalla en cualquier zona en la que estuviera. El papel brillante de las revistas contiene más vitamina B que el papel de periódico. Contaré dos. La historia de Genji, considerada habitualmente la primera novela del mundo, no confundir con El Quijote, la primera novela moderna, tiene más de 1000 años. China tiene oficialmente una sola zona horaria, la de Pekín, lo que significa que en el oeste del país el sol sale hacia las 10 de la mañana. Al otro lado de Manhattan, entre la 13 y la 41,
A unos 60 pies bajo tierra hay una enorme capa de cuarzo de 20 pies de profundidad con vetas doradas que la atraviesan. Lo sé porque soy geólogo y tomo muestras de rocas. Una parte importante de tu cuerpo es auténtico polvo estelar, aparte del hidrógeno y algo de helio. Todos los demás elementos de tu cuerpo se forjaron en el centro de una estrella, al fusionarse, y todo lo que hay después del hierro, en la tabla periódica, se forjó en los momentos finales de la muerte de una estrella, al colapsar violentamente y explotar. Eres polvo de estrellas, amigo. Los hipopótamos tienen movimientos intestinales increíblemente fuertes. Cuando un hipopótamo hace caca, puede salir alcanzando velocidades de 30 millas por hora. Los avestruces machos criados en cautividad suelen encontrar más atractivos a los humanos que a otros avestruces, e intentan seducirlos. Los avestruces también tienen los ojos más grandes que el cerebro. Los hipopótamos no saben nadar y tampoco flotan. Si tienen que desplazarse por aguas profundas, aguantan la respiración, se hunden hasta el fondo y corren por el suelo. Puedes hervir agua en un simple vaso de papel directamente sobre el fuego de leña para preparar el té. ¿Te conoces algún otro hecho extraño? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.